Tarapoto, una ciudad considerada como metrópoli debido al movimiento económico y donde pobladores son emprendedores que apuntan a crear su empresa. El fin de semana abrió sus puertas la Cooperativa Santo Cristo de Bagazán, entidad que no está ajena a los deseos de los hombres y mujeres sanmartinenses que quieren hacer negocio. Sus oficinas están ubicadas a pocos metros de la Plaza Mayor de nuestra ciudad, específicamente el Jirón Miguel Grau y Ángel Delgado Morey. La presidenta del Consejo de Administración de Santo Cristo de Bagazán señaló que la apertura de esta agencia representa un gran logro debido a que el mercado financiero de Tarapoto es muy amplio. Bienvenidos a esta, que también es su casa, la Cooperativa Santo Cristo de Bagazán, que en esta oportunidad, con 56 años al servicio de sus socios, de más de 106 mil asociados a nivel nacional, con quinto lugar en el ranking de las cooperativas a nivel nacional. Nosotros nos sentimos muy agradecidos por la recepción que tiene Tarapoto. Su gente es muy cálida, gente hermosa, de verdad que nos ha apoyado en todo momento para que esto se cristalice. Este año estamos cumpliendo la promesa que hicimos en la Asamblea General Ordinaria 2019 en el mes de marzo. Dijimos que ingresamos a fortalecer el cooperativismo a nivel nacional aquí en Tarapoto. Y lo estamos haciendo y lo estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo y esta es la meta trazada en el 2019 como nos hemos propuesto. Pablo Ruiz Mori, socio fundador, dio detalles de cómo se inició la Cooperativa Santo Cristo de Bagazán. Disolver y formar una institución llamada Caja de Ahorros y Ayuda Mutua. Caja de Ahorros Mutua. Cuyo documento probatorio lo tengo acá, que dice lo siguiente: ya fundamos la Caja de Ahorros y Ayuda Mutua, 22 profesores o maestros, digamos, de la época. Que dice así: el presidente de la Cooperativa de Crédito Santo Cristo de Bagazán Limitada, que suscribe, certifica que don Pablo Segundo Ruiz Mori es socio de esta entidad, o sea, de la cooperativa, y así uno de los organizadores de la misma, o sea, de la cooperativa, al haber formado parte del grupo de profesores que inicialmente constituyó una caja de ahorros y ayuda mutua, base esencial de la actual Cooperativa de Crédito Santo Cristo de Bagazán. Selmira Iberico Guzmán, fundadora, fue la encargada de donar un cuadro de santo que lleva el nombre de la cooperativa. Por su parte, Rolando Reategui, gerente de la Cooperativa Santo Cristo de Bagazán, Tarapoto, invitó a la población en general a visitar sus oficinas para ser socio de la misma. Las expectativas, nosotros hemos venido a Tarapoto conociendo que es un gran mercado, que obviamente tiene también dentro de su mercado a otras hermanas cooperativas que vienen brindando buenos servicios y productos. Entonces hemos venido a consolidarnos y a hacer presencia más del cooperativismo. Las expectativas es de crecer juntos y de hacer que el sistema cooperativo se impregne en el corazón y en la mente de las personas y vean que es una alternativa financiera con rostro humano. ¿Qué significa estar en la ciudad de Tarapoto sabiendo que es una metrópolis y gran competencia de entidades financieras? Significa un gran reto. Significa un paso más que damos con la convicción de que sí podemos lograrlo, porque ya lo hemos logrado en la costa, en Trujillo, en Lima, en Chiclayo, que son grandes mercados,
Tarapoto es nuestra metrópola amazónica y estamos seguros que sí lo vamos a lograr, vamos a alcanzar las metas y los objetivos trazados. ¿Qué se va a diferenciar Santo Cristo de Bazán como COPAC a las que ya hay en la ciudad? Creo que no va a haber ninguna diferenciación, más bien tenemos que sentarnos a la mesa las cooperativas, los gerentes, los presidentes y decir qué estamos dando, qué estamos haciendo y qué es lo que estamos logrando y en qué estamos fallando para poder ser más competitivos y ser mejor alternativa que las otras entidades financieras. El sistema cooperativo debe prevalecer en la mente y en el corazón de las personas. ¿Cuáles son los requisitos para ser parte de la COPAC Santo Cristo? Simple y sencillamente tomar la decisión de ingresar como socio, traer copia de su DNI, copia de recibo de agua o de luz y pagar sus primeras aportaciones y su previsión social. Finalmente, con el develado de la placa y el brindis de honor, se dio por aperturado las oficinas de la Cooperativa Santo Cristo de Bagazán. Gracias.